¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Amner Hunter de AmnerHunter de AmnerHunter.com y en este video estoy iniciando una serie en la que voy a estar probando un nuevo DAW, en este caso Reaper. Yo he sido usuario de Cubase por 10 años en este punto y en este video quiero mostrarles algo que se llama el switch de la creatividad. Voy a ir más a profundidad en este tema en los videos siguientes y voy a estar probando un nuevo DAW donde soy un principiante, donde básicamente no es mi zona de confort. Y quiero crear algo enfrente de ustedes usando una nueva plataforma. Para el propósito de estos videos voy a estar usando Reaper en su versión gratuita que es funcional por 60 días completamente. Voy a bajar la versión de prueba. Voy a iniciar desde cero muy bien. Voy a ir a través de todo el proceso para crear un demo o algo con unas guitarras, con baterías bajo. Y usando solamente plugins gratuitos, quiero mostrarles un poco del proceso que voy siguiendo para completar. Un demo para YouTube o algo así. Me van a ver aquí en estos videos batallar como un principiante, como ustedes cuando iniciaron. Si no eres usuario de Reaper, puedes empezar conmigo. Si eres un usuario, pues puedes decirme también algunos recursos para aprender más de este DAW que... Muchos de ustedes sé que usan y que están encantados con este DAW. Y como disclaimer, no estoy siendo patrocinado por Reaper ni nada. Reaper no me está pagando por hacer estos videos. Simplemente como sé que muchos de ustedes de aquí de mi audiencia usan Reaper, fue la primera opción que elegí. Y bueno, en estos videos te voy a llevar a través de todo el proceso que sigo para crear básicamente un demo de una canción o algo por el estilo. También otro propósito de estos videos es para mostrarte que son más importantes las habilidades y conocimiento que tienes como productor, como músico, que de hecho las herramientas en sí. Muy bien, las herramientas pasan a segundo plano cuando tú conoces los procesos, cuando conoces los fundamentos de la producción y de la composición y de la mezcla, cosas así, y espero que te sirvan de algo, espero que saques algo de provecho de estos videos para tus producciones. Como siempre te voy a dejar abajo los enlaces de los plugins gratuitos que voy a estar usando para los propósitos de estos videos y de los recursos gratuitos que también estaré usando. Y también por último no te olvides de checar las estampas del tiempo que te dejo abajo con los mini capítulos de estos videos. Antes de ir al contenido del video, amigas y amigos, me gustaría invitarte a mi página web amnerhunter.com donde tengo algunas cosas gratuitas para ti. Tengo algunas guías en PDF para productores musicales y guitarristas. Tengo algunas herramientas también como unos presets de algunos plugins, una super colección de impulsos de guitarra entre otras utilidades. Y por último no te olvides de checar mi blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito. Y bueno sin más vamos directo al video. Acabo de instalar Reaper y fue bastante rápido. De hecho acabo de abrirlo. Es la primera vez que uso este DAW. Lo que quiero hacer ahora es, quiero checar algunas de las características de Reaper. Quiero saber si voy a poder grabar algo rápido y mezclar algo también rápidamente en Reaper. Quiero hacer estos videos en partes. Una de las razones por las que estoy probando un nuevo DAW es porque he usado Cubase por casi 11 años ya. Una de las razones por las que quería probar otro programa. Es para usar el switch de la creatividad que voy a hablar más a profundidad, pero básicamente cuando cambias cosas en tu flujo de trabajo vas a trabajar más enfocado. Al principio de febrero quiero crear unos videos especiales para ustedes acerca de composición y quiero crear música junto con ustedes también. Voy a tratar de hacer una canción al mes o una canción cada dos meses y voy a grabar y documentar el proceso para ustedes. Y quiero usar otro DAW donde no me siento cómodo. Y también quiero ser como un principiante básicamente en otro DAW. Muy bien. Quiero usar las habilidades que he colectado a través de los años en grabación, composición, mezcla y todo eso. Pero en un eh, programa diferente que es Reaper. He oído muy buenas cosas de Reaper. Parece muy intuitivo. Muy amigable la interfaz, entonces vamos a checar aquí rápido. Aquí está el menú. Quiero echar un vistazo en general. Aquí las opciones y características como un principiante. Aquí tenemos File, Archivo. Podemos empezar un nuevo proyecto. Prácticamente en cada DAW tienes los mismos eh, controles y menús. Algunas cosas van a cambiar, pero básicamente tienes las mismas cosas. Como en Cubase, aquí en File empiezas un nuevo proyecto, lo guardas, los plantillas y templetes. Aquí voy a estar conociendo esto. Esta es la primera vez que uso Reaper. Aquí exportar, renderizar. Vamos a ver las configuraciones del proyecto. Muy bien, esto es una de las cosas que estaba buscando. Grabo en 44.1, en 24 bits y veo aquí las mismas características. 44.124 bits. De hecho, es el eh, rango de samples que uso. Y la profundidad de bits. Tienes aquí el BPM. Muy simple, muy fácil de navegar. Y como muchos de ustedes usan Reaper, quería probarlo también. Y quería probarlo ya que he oído muy buenas cosas de este DAW. He tenido algunos problemas en Cubase y quería probar otro DAW solo por en caso. 120, 4 cuartos. El tiempo. Muy bien. Voy a tratar de crear un demo o un riff de algún tipo aquí enfrente de ustedes. Primero necesito conocer un poco estas herramientas y las características. Muy bien. Edit, edición, cortar, copiar, Dynamic Split. Muy bien. Por supuesto muchas cosas son nuevas para mí porque en Cubase tal vez son nombradas de otra manera o algo. Y como soy un principiante pues eh, voy a enfocarme en las cosas que importan más para crear algo nuevo, bien no quiero perderme en las cosas avanzadas y todo eso voy a estar usando la mayoría de plugins externos gratuitos para los propósitos de estos videos. master track, este es el master parece que es el stereo out que usamos en Cubase salida principal, esta es la parte de la vista que es donde parece que quitas y pones cosas de la pantalla Monitoring effects. Eh, los effects son como los plugins. Muy bien. Y transport. Muy bien. Muy útil tener esa función de transport. Luego, por aquí, Big Clock Performance. Muy bien. Eh, sería genial ver qué tanto aguanta Reaper. En este punto he notado que Reaper es bastante más ligero en mi CPU que Cubase. Bastante más un punto bastante bueno para reaper ahí grouping matrix, proyecto, clock, zoom in, out bien vamos a irnos a insert, aquí podemos insertar como en cubase importar archivos media importar o insertarlos nuevos midis marcadores, bastante útil los marcadores y aquí también puedes insertar un track aquí. Ok, ya inserté un track aquí. Creo que de audio. Y tracks múltiples. Y instrumento virtual que va a ser bastante útil. Item. Seleccionar todos. Group. Toma. Comps. Marcadores. Ok, muy bien. Supongo que voy a estar aprendiendo más de este W. Track. Aquí. En Qbis también tenemos esta opción donde insertas un nuevo track. También en Qbis puedes insertar grupos o buses. No sé dónde leí o vi que en Reaper no existen los grupos o buses. Solo tienes tracks que cualquier cosa la puedes mandar ahí. Básicamente en Reaper mandas todo a cualquier otro track. Muy bien. Básicamente mandas cualquier cosa a cualquier cosa. No hay tracks creados específicamente para cosas como grupos o buses. Remove tracks, duplicar, color de tracks, bastante útil para organizar la sesión. Eh, opciones, eh, casi todos los DWS que he visto tienen esta parte de opciones. Y aquí tienen en preferencias donde puedes checar las configuraciones de audio. Okay, por cierto, yo uso la interfaz de audio, la audio box eh, USB de Presonus y está seleccionada aquí por default. Aquí están las entradas. Seleccionas las entradas de tu interfaz y las salidas. Como este micrófono donde estoy hablando está en la entrada 1, voy a escoger el número 2 donde tengo mi guitarra conectada. Aquí tengo device. Tenemos bastantes cosas. Buffering, mute, solo grabar. Creo que voy a tener que agregar los folders también donde están mis plugins BST. No creo que sea un problema ya que como en todos los DAWs casi está en la misma sección donde básicamente escaneas los plugins que tienes. Editing behavior, envelope, muy bien. Tal vez voy a tener que checar más en las partes de edición y funciones aquí en Reaper. Media, video import plugins, ok. Llegamos a los plugins y aquí compatibilidad BST. Aquí parece que están las carpetas y el camino que Reaper está siguiendo en mi computadora para encontrar plugins. Edit path list. Ok, aquí agregamos un nuevo eh, ruta para agregar plugins. De hecho, mis plugins y la mayoría de mis plugins están en estos folders. Program Files, BST Plugins. Y también tengo una gran porción de plugins aquí en el folder BST3, que es este. Muy genial que Reaper ya lo traía por default. Muy bien. Entonces creo que estamos bien. Aquí parece que están todas las rutas en línea. Y rescan, bypass, audio. Aquí algunas uh, cosas avanzadas. Solamente quiero hacerles saber a Reaper dónde están mis plugins en la computadora para usarlos. También no sé si aquí están los instrumentos. Yo creo que sí. Donde podemos encontrar cosas. Ok, creo que estamos bien por ahí. Luego acciones, aquí insert new track view, parece que son como opciones rápidas. Ayuda, como puedes ver, tengo la licencia de evaluación, es una versión demo por 60 días gratis. ¿Qué más tenemos aquí? Proyecto nuevo, abrir proyecto, guardar. Bastante directo, la verdad, fácil de entender. Si tienes creo experiencia en otro DAW, te va a ser fácil. Tienes el metrónomo aquí deshabilitado o habilitado, que es bastante útil. Voy a usar eso. Crossfade automático, algunas funciones de edición. Envelope. Ok, entonces aquí agregué un nuevo track y vamos a ver qué tenemos. Aquí este es para. Sí, este va a preparar el track para grabar. Lo habilitas. Este es para monitorear. Y el trim, que es esto: volumen, pan, width. Ok, eh, y luego aquí tenemos track 1. Ok, aquí podemos renombrarlo. Voy a ponerle guitarra 1, guitarra izquierda. El volumen. Ok, aquí tenemos el fader de ese track. La mixer. Eh, das doble clic y se resetea por default. Aquí FX Windows. Aquí creo que están los plugins. Sí, aquí tenemos los BST, los BST Instrumentos. BST3. Muy bien. Bastante cool. Estos son los plugins que vienen incluidos en Reaper, Cocos. Esta carpeta. Y categorías: Analizadores, Bajo, Baterías, Dinámicos, etc. Muy bien. Todas las categorías. Bastante simple de encontrar. Y aquí agregas un plugin y los puedes apagar o encender aquí en este botón. Esta cadena de señal: Effects Enabled, Mute Solo. Y para cambiar. La fase, bastante útil en batería a veces. Aquí haces grande el track. Tenemos aquí loops, que okay. trabaja como en Cubase. Aquí tienes el BPM. A veces creo música con diferentes BPM y necesito checar cómo hacer eso, cómo configurarlo. A ver, vamos a checar dónde podría estar marcador. Tempo Time Signature. Ok, bueno, aquí parece que está esta opción. Aquí está la posición, tal vez el tiempo va a cambiar, depende de la posición, pero voy a checar más a profundidad eso, más tarde. Solamente quiero grabar algo simple, algo básico, un riff de guitarra o algo con bajo y baterías virtuales. También voy a mezclar eso enfrente de ustedes en otro video y masterizarlo. Solo quiero mostrarles amigas y amigos que la cosa más importante que tienes en tu arsenal son tus habilidades, tu conocimiento muy bien que usas. Aquí tienes el track master, los faders, aquí puedes poner unos efectos. Parece que estos son los insertos, como en Cubase. Los sends, receives, and hardware output. Ok, aquí parece que. Master Send. Parece que este track está siendo mandado al master. Entonces es lo que entiendo de esto. Pattern Channels. Agregar nuevo envío. Agregar nuevo Hardware Output. MIDI Hardware Output. Básicamente aquí creo que podemos seleccionar a dónde mandamos los tracks. Creo que me las voy a ingeniar para crear algo rápido aquí en Reaper. Aunque es la primera vez que lo uso. El audio del BPM no lo escucho. Tiene una función de tap. Tenemos el loop. No sé por qué no puedo escuchar el metrónomo. Tal vez monitorearlo aquí. Bueno, voy a batallar como ustedes, amigas y amigos, al usar el software por primera vez o como cualquier otro programa. Tal vez luego en el año voy a probar otros de AWS. No lo sé. Y por favor, déjame abajo en tus comentarios qué opinas de esta serie de videos en las que estoy usando Reaper. Hazme saber qué te llevaste de este video o hazme saber también si ya eres un usuario. Donde puedo encontrar más recursos y tutoriales para aprender más rápido este DAW. También si gustas hazme saber si has oído del switch de la creatividad y si estás interesado en esto. El propósito es crear algo nuevo con ustedes y mostrarles el camino que sigo para la creación y mezcla de una producción pequeña. Por supuesto quédense pendientes para los siguientes videos que voy a estar sacando acerca de esto. Y en febrero se viene algo muy especial para todos ustedes que quiero que chequen. Antes de irnos amigas y amigos me gustaría invitarlos a mi página web amnerhunter.com donde tengo algunas cosas gratuitas para ti, tengo algunas guías en PDF para productores musicales y guitarristas, también tengo algunas herramientas gratuitas, una super colección de impulsos de guitarra, algunos presets de algunos plugins que uso entre otras utilidades y por último no te olvides de checar mi blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito. Y bueno sin más, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos muy pronto en el próximo. Muy bien, hasta luego.